entre los meses de enero y febrero de 1971, estudiantes de las universidades del Cauca y del Valle comenzaron una huelga que exigía la eliminación de los representantes privados y de la Iglesia de los Consejos Superiores Universitarios, que fue reprimida por el ejército dejando más de 20 víctimas. Para marzo, estudiantes de la Universidad Nacional se sumaron en solidaridad y el gobierno respondió esta vez decretando toques de queda en Cali, Medellín, Popayán y Bucaramanga, y con la detención o expulsión de muchos estudiantes, algo que no amainó las manifestaciones. Las movilizaciones de 1971 son respondidas con masacres, con asesinatos en varias universidades del país. Un organismo nacional que se había pensado para el movimiento estudiantil, con la FUN, por ejemplo, no logra consolidarse. La atomización, pero también el momento que vive tanto el país como América Latina, con los movimientos en El Salvador, en Nicaragua, en Centroamérica, con la expansión del movimiento guerrillero, eso trae que, en primer lugar, los estudiantes no logren encontrar un centro orgánico que los aglutine. Sí, vemos también que en ese periodo, por una parte, a nivel mundial, venía una oleada de protestas estudiantiles, sabemos el famoso mayo del 68, unas movilizaciones similares que se van a dar en Estados Unidos, en Los Ángeles, muy fuertes. En México, el famoso septiembre, bueno, todo el segundo semestre del año 68 también, que va a terminar con la masacre de Tlatelolco, y así en otros países latinoamericanos. Entonces, diríamos, había como un ambiente, digamos, de rebeldía, de inconformismo juvenil y universitario que se va a expresar también en Colombia. El gran impacto, digamos, que y el gran sentido político que tiene este movimiento es que logra armar un programa mínimo, le llamaron, ¿no? El programa mínimo, que era pues su pliego petitorio, y que en parte se oponía a este plan básico, o sea, era como una respuesta política al plan básico. Entonces, en el programa mínimo, ¿cuáles son los puntos o sobre qué versan, digamos, las luchas estudiantiles? Lo primero es que se requería un gobierno universitario distinto, entonces se pedía cerrar estos gobiernos universitarios y generar otros que tuvieran mayor participación de quienes vivimos la vida universitaria, que seríamos los docentes y los estudiantes. Las luchas de los años 70 y 80 generan en Colombia una serie de violaciones a los derechos humanos trascendentales, que llevan a la protesta social, que llevan a la organización social, y el movimiento estudiantil se liga mucho a este tipo de exigencias. Al fin y al cabo, varios de los mártires justamente de estas épocas son estudiantes. Tenemos un movimiento estudiantil que se preocupa por los derechos humanos, que está reclamando también reivindicaciones sociales, que de alguna manera, pues, sin abandonar sus intereses y sus luchas estudiantiles, se pliega a las reivindicaciones populares. Va a haber un segundo hito que también retoma parte de este primer informe de Rudolf Afcon, que es el plan básico, ¿no? Un plan que es orquestado pues, desde el Ministerio de Educación Nacional, que va a retomar casi los mismos principios. O sea, los estudiantes tienen que ir a la universidad a estudiar, no a hacer política. Y los estudiantes, si quieren tener una buena educación, pues tienen que pagar por ello. Es decir, reducir la financiación pública, ¿cierto? Y aumentarla a partir de los cobros y de los incrementos de los cobros de matrículas. Yo estudié en la Universidad Pedagógica entre el año 79 y el año, comienzos del año 83, o sea, finalmente 82. Coincidió plenamente ese periodo con el gobierno de Julio César Turbay Ayala, que ustedes deben saber, fue un gobierno que se caracterizó, digamos, por traer a Colombia o por aplicar en Colombia toda la política de seguridad nacional que estaban aplicando en otros países de América Latina las dictaduras militares. O sea, en Colombia no hubo, digamos, golpe de Estado por parte de los militares, pero en efecto, digamos, tuvieron, digamos, fueron los que mandaron en ese periodo. Entonces, todo este contexto de
criminalización de la protesta va a incidir en que tengamos un escenario colombiano con estudiantes y líderes sociales desaparecidos, asesinados, encarcelados injustamente, y pues que allí cobre vital importancia la defensa de los derechos humanos. En los años siguientes, los movimientos estudiantiles pasaron de radicalizarse contra el Estado a acercarse a las necesidades sociales del país. A finales de los 70 y comienzo de los 80, el auge de los movimientos cívicos buscaba un desarrollo regional más equilibrado, servicios públicos adecuados e infraestructura. Pronto, sectores de derecha empezaron a armarse con el apoyo del narcotráfico para derrotar a la guerrilla y a sus supuestos aliados, los movimientos sociales a los que acompañaban los estudiantes. La década de los 80 pues se inaugura, ¿cierto?, con un gobierno bastante represivo, ¿cierto?, con el Estatuto de Seguridad que prohibía, digamos, la libre asociación, el libre desarrollo de actividades de protesta en el ejercicio público de la protesta, no. Todo esto era criminalizado, habían consejos verbales de guerra que eran adelantados por los sectores militares a civiles que participaban en las protestas estudiantiles y en las protestas sociales. Por supuesto, los estudiantes pertenecían a diferentes sectores políticos, unos, otros no, y pues inevitablemente esos sectores políticos eran de izquierda, y esto hacía que muchos de los reclamos en la que se hacían particularmente a través de las protestas, de las marchas, o ya comenzaban a haber esporádicas pedreas en las universidades, pues se les vinculara con los diferentes sectores políticos radicales y con la insurgencia. Y eso hacía que el estudiantado se comenzara a estigmatizar. Pero es solo a finales de los años 80 que comienzan a ser víctimas fuertemente de los aparatos de seguridad del Estado y de los paramilitares, particularmente a partir del Estatuto de la Seguridad de Turbay Ayala, que comenzó la persecución a los sectores sociales y políticos de izquierda y a los sectores críticos, fue que comenzó también con ellos la persecución al movimiento estudiantil y la estigmatización, por supuesto. Este movimiento estudiantil universitario era impensable también sin la presencia de los actores políticos. ¿En qué sentido? También los años 60 y 70 son en América Latina, y en Colombia no era la excepción, un periodo de efervescencia, digamos, en militancia política. Es decir, digamos, los partidos de izquierda que existían tenían, digamos, su sección juvenil, como aún lo tienen, ¿no? Entonces, el Partido Comunista tenía la JUCO, la Juventud Comunista, el MOIR tenía la JUPA, la Juventud Patriótica, y así los diferentes, digamos, movimientos, unos más fuertes, otros más débiles, tenían presencia en la universidad. En el caso concreto de la Universidad Pedagógica para los años 80 es muy importante la vinculación que los estudiantes hacen con el sector del magisterio a través del movimiento pedagógico. En la pedagógica hubo muchas actividades en torno al apoyo a este movimiento pedagógico que surgió de los sindicatos, de la ADE, de FECODE. Y en concreto en la Universidad Pedagógica, muchos de los practicantes y también por iniciativa de los decanos de entonces de la Facultad de Educación y de Humanidades, se llevaron a cabo muchos procesos en los que los estudiantes y los profesores contribuyeron a la configuración de jardines comunitarios en muchos de los sectores populares de Bogotá. En los años 80, las reivindicaciones por los derechos humanos y las luchas sociales reclamaban ampliación de los derechos fundamentales, y esto se lograría con una reforma constitucional, o mejor incluso con una nueva constitución. Desde algunos sectores del movimiento guerrillero que negociaba con el gobierno, se plantea la posibilidad de una asamblea constituyente, pero esta solo tendrá forma y será escuchada con la movilización de los estudiantes universitarios a finales de 1989, tanto de las universidades públicas como privadas. En medio de toda esta crisis, un sector de estudiantes propone como una salida para desbloquear la sociedad, para desbloquear la institucionalidad política, la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente,
pero ese mecanismo estaba bloqueado por la institucionalidad. Entonces lo que se propone es incluir en las elecciones del 11 de marzo de 1990 una séptima papeleta. El gobierno de Barco, en efecto, acepta que en las elecciones se contabilice el voto favorable y después, gracias a estas movilizaciones, se convoca la Asamblea Nacional Constituyente, que nos entregará la Constitución de 1991 plagada de derechos fundamentales. Una carta que esencialmente en asunto de derechos toma una diferencia fundamental con la que tenía más de 100 años en 1886. Así que el movimiento estudiantil como sujeto colectivo es un sujeto histórico que, a la par de los movimientos sociales y de la dinámica propia de la historia de Colombia, ha sido definitivo en la dirección del país. Y al interior de las universidades ha sido un referente para las decisiones de los gobiernos universitarios, no solamente en su participación en los consejos de la, o en las figuras políticas de participación al interior de las universidades, sino en la acción política y pública. Es decir, el movimiento estudiantil le ha dado referente al movimiento social y a otros movimientos para su participación y su lucha. Gruesa parte de los derechos con que contamos hoy, de la participación en política, de la tutela, por ejemplo, se deben al movimiento estudiantil universitario que creó la séptima papeleta. Ingresé a la Universidad Pedagógica Nacional a finales de la década del 90. Provenía de un sector popular del suroriente de la ciudad. Y por supuesto, viví todas las carencias, las dificultades sociales, económicas, que tenemos en estos sectores. Empecé a estudiar la situación política del país y del mundo. Analizamos que se estaba implementando todo lo que se logró concretar con la Constitución del 91, pero había una tensión muy grande. Por un lado, se planteaba la educación como un derecho fundamental, pero por otro lado, como servicio. Entonces, empecé a entender el movimiento estudiantil la importancia de luchar por una financiación digna para la educación superior pública. También la importancia de la autonomía universitaria, la importancia de las libertades de expresión, la libertad de cátedra, la libertad de movilización. Y me uní y participé activamente en todas las movilizaciones que hubo en esa década, igualmente al inicio del 2020. Recuerdo mucho algunas normas que se querían ajustar al acto legislativo que reglamentaba el tema de transferencia de recursos a las regiones, la descentralización, pero todo esto tenía un problema, y es que no se lograba realmente una financiación digna de la educación superior pública. La Ley 30 de 1992 produjo la reforma a la educación superior, declarándola un servicio público y atando su situación financiera al índice anual de precios al consumidor. Además, como respuesta a los estamentos universitarios y a las pautas de autonomía y autogobierno proclamadas por la Constitución del 91, se abrió la posibilidad a procesos participativos, pero teniendo el Estado la última palabra. Estos temas, junto con las demandas por la vigencia de los derechos humanos y la represión estatal, estallaría en 2011. La Ley 30 de 1992, que en su momento fue producto del movimiento magisterial y social, tenía algunas limitaciones, entre ellas las presupuestales, pero también algunas ventajas, el garantizar la autonomía en la educación. Y justamente en 2011 se plantea una reforma a la Ley 30 que en lo fundamental, sin tocar en cambio lo presupuestal, pretendía arrebatar la autonomía a las instituciones universitarias. Sin embargo, las condiciones son un poco diferentes, porque ya para el 2011 estamos encontrando unas políticas neoliberales muy fuertes, que después las vamos a ver con mayor fuerza
pero ya deslindada de la universidad privada y pública, en la creación de este financiamiento a la demanda, es decir, estos programas institucionales de financiación de programas muy sectorizados hacia estudiantes, que esos recursos se fueron perdiendo de la universidad pública y llegaron a la universidad privada, pero además fueron privatizando en parte la entrada de la universidad, a la universidad de estudiantes de sectores populares. La cantidad de cobertura que hay de estudiantes de la universidad a la universidad privada en estos programas de Serpilo Pague, Generación E y demás, pues van a ser muy pocos. O sea, el pensamiento laico, el pensamiento crítico, el posicionamiento crítico frente a la realidad, el sueño de transformar condiciones sociales injustas y adversas, va a estar muy acompañado, muy de la mano de las universidades públicas. Entonces, todo este legado lo vamos a ir encontrando también en la misma MANE, ¿sí? En el año 2011, cuando miramos estos idearios, pues encontramos la lucha por una autonomía universitaria. Nuevamente se hace denuncia del déficit democrático en la universidad, ¿sí? Los estudiantes de las universidades públicas y luego aquellos de las privadas se unieron en grandes movilizaciones que abarcaban todo el país. Y la última, una movilización enorme, llevó al presidente a que de un tajo dijera que la reforma no iba más. Se cayó la reforma pretendida del año 2011 con la participación del movimiento estudiantil, con un organismo que se creó también a nivel nacional como la MANE. La Mesa Amplia Nacional Estudiantil, como ya se decía, fue un acumulado de diversos sectores estudiantiles que tuvieron la capacidad también de llegar a otros sectores sociales, pero más allá de eso, tuvimos la posibilidad en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil de poder congregar las demás fuerzas vivas de la universidad, trabajadores, profesores, egresados y padres de familia. Esto digamos que fue algo demasiado importante. Vale la pena recordar que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil surge con una consigna clara sobre un modelo de país completamente distinto al que nos venían ofertando o al que veníamos viviendo. De tal manera que la Mesa Amplia Nacional Estudiantil se centra en la siguiente consigna: conseguir un país con soberanía, democracia y paz. Los estudiantes no pueden quitarse, digamos, el sello de sus organizaciones, de las organizaciones en las que militan, pero este intento de denominar algo como Mesa Estudiantil Nacional y Mesa Amplia Nacional Estudiantil, MANE, este intento de generarla va a intentar borrar o no darle más bien prioridad a estos sellos organizativos o a algunos sellos que son partidistas y que tienen fuerte incidencia en la universidad. Entonces, ese proceso va a ser importante por eso, porque yo creo que va a intentar aprender de este pasado de los 70, donde las disputas ideológicas, ideológico y políticas, pues van a incidir en el abandono de la política universitaria. Son cinco procesos organizativos que finalmente terminan confluyendo en lo que fue la unidad de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil. Es clave recordarlas: Organización Colombiana de Estudiantes, Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, ACEU, FUN Comisiones MODEP, el proceso de identidad estudiantil y la Federación de Estudiantes Universitarios, FEU. Estas cinco organizaciones de corte nacional confluyeron pues también con algunos procesos locales como Comuna Universitaria, algunas colectividades anarquistas, feministas, etcétera, etcétera. Todo esto pues encaminado a la defensa de la universidad pública. La MANE no logró continuar su existencia. Las contradicciones, sobre todo políticas en su interior, de las estrategias que debían darse, llevó a que finalmente esta organización fuera apagándose. Sin embargo, quedó la experiencia, quedó un triunfo, pero sobre todo el aprendizaje de la necesidad de aglutinarse nacionalmente para el movimiento estudiantil universitario. En 2018, los movimientos estudiantiles y las protestas volvieron a hacerse presentes, esta vez por la financiación de las instituciones de educación superior. Las movilizaciones fueron lideradas por la Unión Nacional de Estudiantes Universitarios, UNEES, y la Asociación Colombiana de Representantes Universitarios, ACRES, que se agruparon en la Mesa Nacional de Conversación, cuya finalidad era la construcción de una nueva ley de educación superior.
En ese momento, tras unos gobiernos muy desacreditados, como los dos gobiernos de Uribe, el gobierno de Juan Manuel Santos, con el intento de la reforma a la Ley 30, con ese movimiento estudiantil que fue de la MANE en 2011, y en particular con las nuevas reformas, pero en particular con el continuismo de las políticas en contra de la educación superior pública que mantiene el gobierno de Duque, ocasiona, digamos, que el movimiento universitario, es decir, estudiantes, profesores y profesoras y trabajadores y trabajadoras de la educación superior, pues busquemos las formas de organizarnos y de movilizarnos masivamente. Viene la gran crisis financiera que es denunciada por los rectores y por los estudiantes en el 2018. Sí, una movilización pues también muy interesante, porque pues son los rectores los que presentan también la crisis financiera de las universidades y las organizaciones estudiantiles las que también se suman a este asunto, y se logra pues este acuerdo transitorio que era adicionar, hacer solo adiciones a la base presupuestal durante los 4 años de gobierno, pero pues de fondo no se iba a generar una política que sostuviera el incremento, ¿cierto?, de esta base presupuestal para el funcionamiento de las universidades. La movilización que se dio en el marco del 2018 y 2019, que fue, digamos, la nueva plataforma que se crea, que es la UNES, la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior, que digamos fue un nuevo proceso movilizatorio muy importante porque recoge también muchas universidades, recoge cerca de 32 instituciones de educación superior y se realiza, digamos, el encuentro en la Nacional y también en la Universidad de la Amazonía. Creo que es muy importante como recalcar esto porque, digamos, sea un nuevo surgimiento y también sea, digamos, un relevo generacional. Sí, digamos, la MANE, pues ya hablamos de 2011, pero entonces en términos de la UNES hablamos de 2018. Entonces son personas también nuevas que se estaban vinculando al movimiento y que en este momento son quienes están, digamos, abanderados también de la lucha. Nos queda y nos sigue quedando mucho del 2018 para seguir pensando, reflexionando y principalmente buscando mejores formas creativas, amplias y democráticas para organizarnos no solamente como movimiento estudiantil universitario, no solamente como Universidad Pedagógica Nacional, sino a nivel nacional, y que eso nos permita darle golpes, asestarle golpes fundamentales a estos gobiernos tan retardatarios que hemos tenido. Pues yo creo que se juntan, digamos, muchos sentires, muchas rebeldías, y esto va enfocado directamente pues a las condiciones materiales en las cuales estamos sometidos como sociedad, ¿sí? Cuando se junta la miseria, cuando se junta el hambre, cuando se junta la falta de oportunidades, cuando se junta la exclusión, la segregación, la violencia, creo que, digamos, es un caldo de cultivo para construir organización. Como hemos visto un poco en el recorrido que hemos abordado hoy, la razón de ser del movimiento estudiantil sí ha estado muy, muy centrada en aspectos de la lucha por las condiciones de la vida universitaria, principalmente de la universidad pública, ¿sí? Claro, en algunos momentos también esto ha generado tensión, pues por lo que también revisamos ahorita esta idea entre si somos revolucionarios o si somos reformistas, porque solamente nos preocupa el problema al interior de la universidad. En este momento, en medio de 50 años después, ¿cierto?, 5 décadas después del movimiento estudiantil, pues nosotros nos enfrentamos en Colombia a un fuerte estallido social, ¿sí? Este estallido social no podríamos decir que es motivado por los sectores universitarios en sí, porque también sería desconocer como el contexto histórico en el que emerge y en el que estamos. Los estudiantes en Colombia desde la década de los 70 hacia acá pues han sido protagonistas de la historia de Colombia, por lo tal el movimiento estudiantil y el estudiante es un sujeto histórico que se ha preocupado por la historicidad del país, por los fines de hacia dónde se dirige nuestra nación y frente a las políticas públicas, y ha sido un actor que ha participado en las decisiones de la sociedad y ha participado en la acción colectiva, muy dinámico, con procesos de reacomodamiento, pero también de gran agitación social y de gran participación política. Hay un recorrido histórico enorme en el movimiento estudiantil universitario. Debemos retomar esas experiencias, consolidarlas, unir fuerzas y exigir la universidad que queremos. He dado unas pautas, pero con
toda seguridad los estudiantes tienen muchas más y tienen que ver, por supuesto, con la excelencia educativa que brinden las universidades. Tienen que ver con la planta física y la tecnología que empleen las universidades. Es decir, una serie de puntos petitorios que solo la unidad y la movilización del movimiento universitario en general, no hablo solo de los estudiantes, podrá conseguir. Creo que es muy importante construir tejidos de unidad en estos momentos que vive la humanidad de crisis social, política y económica. Encontrarnos en lo que nos une, intentar dejar a un lado un poco lo que nos distancia, poner en primer plano los principios, más allá de las discusiones ideológicas, en primer plano los principios de defensa, de derechos, defensa de la institución y, por supuesto, en la diferencia, caminar construyendo unidades importantes que permitan avanzar.